Hola, ¿cómo están todas mis lindas, hermosas personas, todos mis suscriptores de todo el mundo y de todita aquellas nacionalidades de diferentes razas de personas que me vayan a ver a través del mundo? Bueno, mi linda gente, gracias por usted de entrar al canal 5 estrellas contigo. Yo se lo agradezco por usted dar ese espacio y ver esta humilde persona. Y yo espero que sea de su agrado cuando usted me vea. Bueno, bienvenidos. Bueno, hoy este día les voy a hacer un video porque ahora le estamos dándole las gracias a Dios primerito y este video se trata de que hoy por este día los indios le dieron la bienvenida, el recibimiento a toditos los inmigrantes que vinieron a este país. De eso se trata hoy este día, que se llama Acción de Gracia. Bueno, mi linda gente hermosa, yo le doy las gracias a Dios y a este país por abrirlos las puertas a todo el mundo inmigrante que venimos a este país en honor a toditos de todo el mundo, personas que estamos en este país. Yo le doy las gracias a Dios y hoy yo voy a cocinar a honor a esto, a dar que los indios le dieron la bienvenida, el recibimiento a los inmigrantes que entramos a este hermoso, bendito país, que yo espero que sea para todos un hermoso, lindo país, único. Potencia de país hermoso. Bueno, yo voy a hacer un pavo rellenado y ahorita yo aquí les voy a ir demostrando todo lo que yo voy a usar para mi relleno que yo voy a hacer hoy en este día, mi pavo, porque déjenme decirle que este día se cocina pavo, ¿verdad? O gallina, o lo que usted desee cocinar en dándole gracias a Todopoderoso que es nuestro Señor. Bueno, yo aquí voy a ir demostrándoles todo lo que yo voy a usar hoy en este día para mi relleno que yo voy a estar usando en mi pavo, porque voy a hacer un pavo rellenado. Bueno, y también me siento tan contenta porque hoy este día no tengo ahí la cámara. No, ahora está mi hermoso esposo lindo que yo le doy gracias a mi Dios porque Dios me lo puso en mi camino y yo me siento bendecida porque mi esposo aquí ahorita él me está grabando. Y yo creo que lo voy a poner a que él hable unas dos palabras allí con ustedes porque es un montón de tímido. Así era yo le digo que así era yo y todavía sí soy. Porque miren, yo me crié bueno, yo me crié bien humilde, vengo de una familia humilde, yo me crié con mucha humildad que apenita miraba que un carrito corría ahí por donde yo me crié, ¿verdad? Y aquí estando en este país es que uno se va desarrollando, ¿verdad? Pero como ustedes saben que ustedes me ven por toditas en las partes del mundo, así es que yo todavía tengo ahí un nerviosismo. Pero bueno, adelante, gracias por escuchar estas humildes palabras. Bueno, yo ahorita, mire, ya tengo por acá, pero primerito me voy a lavar las manos. Pero como yo ya les dije a ustedes, ¿verdad? Que yo cuando yo estoy haciendo una toma en mi cocina, yo mis manos las tengo bien limpitas porque yo he estado preparando todito esto que yo les voy a enseñar. Pero como les digo, ¿verdad? Que siempre me voy a lavar para que ustedes digan, ¿verdad? Ay, que no se lava las manos, ¿cómo no? Yo aquí estoy en mi cocina.
tengo limpitas las manos, pero bueno, mire, empiezo poniendo mi sartén o cacerola, mamá, como usted la llame, la cacerola. Bueno, yo aquí, o quizás le voy a poner aquí, a enfocarle la cámara, para que ustedes vean lo que yo voy a estar usando. Bueno, mire, voy a estar usando orégano, voy a estar usando jengibre, voy a estar usando comino, voy a estar usando ajo, voy a estar usando cebolla, voy a estar usando cilantro, voy a estar usando zanahoria, chile verde, tomate. Acá tengo la papa, acá tengo garbanzo, que estos garbanzos se los voy a echar cuando mi carne ya esté freída, que ya esté cocida. Entonces le voy a echar los garbanzos cuando ya vaya a rellenar el pavo, porque si los echo ahorita junto con todo esto, los garbanzos se me van a deshacer. Bueno, por acá también tengo hongo, o no sé cómo le llaman. ¿Cómo le llaman esto, amor? Champiñones. Champiñones, pero yo le llamo hongo, pero mi hermoso esposo dice que se llaman champiñones. Y también tienen otro nombre, ¿verdad? Porque todas las personas a varias cosas le llamamos de diferentes maneras, ¿verdad? Y otras de diferente manera, no todas les decimos de la misma forma. Entonces, pero mire, aquí están estos hongos, ya están bien lavaditos. Todo lo que ustedes ven acá están bien lavaditos. Bueno, y por acá tengo achiote. Por acá tengo un chile verde picante, mi linda gente hermosa. Porque a mi esposito lindo le gustan los picantes y también a todos nosotros. Bueno, este es picante. Bueno, también voy a estar usando, voy a quitar mi cacerola de ahí. Y también voy a estar usando de esta verdura, además de toditas estas verduras, yo voy a estar usando estas otras. Bueno, y de allí, de esta verdura, después de toditos estos ingredientes que van acá, yo aquí ya tengo un licuado de lleva, ¿verdad? Pero aquí lleva, en este licuado, yo les voy a enseñar otro video donde yo estaba haciendo los preparativos de envinagrar el pavo. Bueno, le voy a echar de esta otra salsa y yo les voy a enseñar, les voy a poner todos los videos para que usted se me vaya dando cuenta todo lo que yo uso para preparar el pavo, porque hay unas personas que lo cocinamos de diferentes maneras, ¿verdad? De diferentes formas. Pero yo lo estoy haciendo al estilo mío, a mi imaginación mía, ¿verdad? Y como ya les dije en otros videos anteriores, que cada quien cocinamos a su manera, como nosotros creemos que lo queda bien, ¿verdad? Pero yo siempre les digo a ustedes que la comida más mejor es la que usted hace con mucho amor y que usted le pone sazón a todo su ingrediente y le pone mucho amor. Bueno, yo por acá voy allá a echar la carne que está por acá. Aquí está. Así es que mi linda gente hermosa, yo espero que Dios me los tenga con mucha salud, muchas bendiciones y que Dios derrame muchas bendiciones, mucha salud en su hermoso hogar o donde quiera que usted me vaya a ver a través del mundo o donde quiera que usted se encuentre. Bueno, yo aquí, mire, ya está la carne. Voy a echarle sal al gusto, mi linda gente hermosa. Esto es al gusto. Y como les digo, yo
Ya solo esto yo uso. Bueno, voy a empezar, miren, echándole el orégano. El oreganito que no puede faltar en la cocina, ¿verdad? Bueno, para hacer el video algo corto, lo vamos a hacer rápido. Le voy echando ya el comino. Como les digo, mi linda gente hermosa, usted, mamá, papá, cocínelo a su manera y a su gusto, porque ustedes son los que se lo van a comer. Y si usted le pone sazoncito ahí de sabor, de amor, usted lo va a sentir sabroso. Como les digo, cada quien prepara sus sagrados alimentos a su manera. Y, ay, qué rico va soltando el olor. Bueno, vamos, le eché ya la sal, los cominos, los oréganos y el jengibre. Y ahora voy con los ajos. Mire, aquí voy con los ajos. Usted, mamá, papá, eche un montón ahí de ajo, mire. Total, cuando ya se vaya a cocinar, usted ni le va a sentir ese sabor a ajo. Y le voy a echarle. Usted échele todo lo que usted quiera echarle. Aquí le voy a echar la cebolla, ¿sí? Aquí va la cebolla, el ajo y la cebolla. Bueno, fíjense que a mí, todo lo que yo le pongo ahí a ustedes, todos los videos que yo hago de cocina, son inventos míos de mi cabeza, de que yo los preparo a mi manera, porque a mí nadie me ha enseñado todo lo que yo hago. Por eso yo espero que a usted le gusten mis videos de cocina, porque todo lo que yo hago es a mi manera, sin que nadie me ha enseñado. Bueno, porque como ya les dije, ¿verdad?, anterior en otro video, que cuando uno, ¿verdad?, está pequeño y le ayuda a sus padres, cuando vive con sus padres, y le ayuda a sus padres, ¿verdad?, a cocinar cuando está pequeño, uno, yo le cuento a mi esposo, ¿verdad?, e incluso hoy que estaba haciendo este video, que ya iba a hacer este video, que cuando uno está con su padre y ayuda a su madre, uno con un huevito que haga y le eche la sal y el poquito ahí de cebolla, uno dice, ay, ya puedo cocinar, ya hice esto, ¿verdad? Pero a través del tiempo que uno ya va cocinando, ahí va uno aprendiendo, ¿verdad? Porque si uno se crió en un hogar bien pobre, ¿verdad? Yo quiero ser sincero con ustedes. Miren, aquí voy con el cilantro, porque como le estaba diciendo, vamos a retomar esa misma conversación que estábamos hablando, ¿verdad?, que cuando uno se cría en familia pobre, ¿verdad?, uno lo que sabe es matar el pollito y echarles allí, cocinarlo a su manera de uno. Y de ahí ya uno dice, bueno, me quedo bien. Y como uno es pobre, ¿verdad?, no tiene muchas facilidades de comprar muchas cosas y echarle a sus sagrados alimentos. Pero yo le estoy hablando, ¿verdad?, de hace tiempo. Hoy estos tiempos ya cambiaron, ya. ¿Verdad, usted que me está mirando, ¿verdad?, que es cierto. Ahora la tecnología ya cambió. Así es que, pero sí, yo vengo de la pobreza, bien pobre. Soy una persona bien humilde, pobre. Pero eso sí, he aprendido mucha humildad y mucha humildad, pues, y cosas que uno cuando está cipote no las aprende, pero
cuando ya va, ya verdad, a través del tiempo, ya uno ya va siendo humilde y si tiene sus hijos, ¿verdad? El orgullo de uno es que sus hijos se sientan orgullosos de su madre, de su padre. Eso a mí me ha ayudado muchísimo y siempre le doy las gracias a Dios. Porque mire, estamos en este día de acción de gracia. Este día es de acción de gracia. Bueno, mire, voy a echarle el chile. Porque yo estoy aquí platicando con ustedes y a la misma vez estoy cocinando este aroma tan sabroso que ya se va haciendo, soltando aquí. Y a la misma vez quiero darle ahí la cámara a usted, mi rostro, para que usted me vea. Bueno, ya le echamos el chile y el cilantro. Vamos echándole la zanahoria. Vamos echándole el tomate que está aquí. El tomate, mi linda gente hermosa. Vieran qué rico suelta el aroma. Bueno, hoy le voy a echar la papa también. Miren, esta cantidad de papa. Fíjense que esta, para echarle papa al pavo relleno, hay que hacer los pedacitos pequeñitos porque si no quedan duritos en el relleno. Así es que, miren, hay que hacerlos pequeñitos o usted lo hace ahí a su manera, que usted calcule que le vaya a quedar bien. Pero yo así los hago. Porque cuando uno los echa grandecitos, los pedazos de papa quedan crudos. Bueno, miren, aquí ya está todito lo que ya va a llevar. Solo me falta agregarle, mamá, papá, usted que me está mirando a través del mundo, aquí, donde quiera que usted se encuentre. Aquí lo que yo voy a agregarle ahorita, mire, va a ser un poquito de achiote. Mire, achotillo, ¿ve? Un poquito de achiote, ahí calculando usted cómo a usted le guste ese sabor de achiote. Bueno, aquí se me chorrió de achiote en la cocinita, vamos a limpiarlo. Bueno, mire. Aquí yo ya no le voy a echar de ingrediente a mi carne para mi relleno, ya no le voy a echar nada, nada, solo le voy a agregar otro poquito de sal al gusto y después nada más. Lo que le voy a agregar en estos instantes es el chile picante verde. Eso que le voy a agregar en este momentito. En este momentito, me faltaban los champiñones, como decimos, ¿verdad? O los hongos, no sé cómo le llame usted. Pero yo ya les enseñé allí. Bueno, aquí me faltaba esto, que ya se lo agregué. Mire, esto si a usted le cabe en el pavo, en su relleno que le va a echar al pavo, écheselo todo y si no, échele la cantidad que usted calcule que le va a caber allí adentro del pavo, mi linda gente hermosa. Bueno, acá yo en este momentito, en este plato voy a usar yo, por rapidito, ¿verdad? Este es chile verde, mi linda gente. Vamos a quitarle la semilla para no echarlo ahí con semilla, ¿verdad? O si siempre se van unas que otras semillitas ahí, ¿verdad? Pero no hay problema. Pero si se la puede quitar, quítese. Y si no, écheselo así que al soltar, al final todo va a quedar bien. Vaya, aquí está, mire, el chile picante. Este es chile picante, mire.
Aquí está mi esposo acompañándome, grabando específicamente como yo me gustaría en estos videos atrás enfocarles allí específicamente la comida que yo cocino. Vaya, mire, todito esto va a llevar. Mire, aquí le estoy echando sal, ¿eh? Al gusto, mamá. Allí al gusto suyo, porque acuérdese que aquí esto es montón. Y fíjense, mi linda gente hermosa, que unas personas cocinan el pavo con pan. Pero yo, como les digo, yo lo estoy haciendo al estilo mío. Y yo voy a hacer otros platos de comida diferentes. Van a ser varios que voy a tener allí. Yo solo este video que les voy estoy haciendo del preparativo de mi relleno que va a llevar el pavo. Pero yo, todo lo que yo haga detrás de cámara, se lo voy a presentar a toditos ustedes. Lo que yo cociné en este día de Acción de Gracia. Y espero que con la ayuda de Dios Todopoderoso, Dios derrame muchas bendiciones, muchos sagrados alimentos en su hermoso hogar también. Así como en mi hermoso hogar, Dios me ha permitido celebrar este día de Acción de Gracia a mí, y yo le pido a Dios que toditos mis suscriptores, ellos también tengan sus sagrados alimentos hoy en este día y todos los días de nuestra vida, que el Señor los preste la licencia que podamos estar bien. Bueno, acá mire, yo le voy a echar de la salsa. Esto lleva otro ingrediente también. Esto lleva, como les digo, ¿verdad? Que yo les voy a poner todos los videos que yo hice del pavo. Para que ustedes vean cómo yo preparo el pavo. Muchas personas dicen, oh, el pavo no es bueno. No, a mí no me queda bien. ¿Cómo no, mamá? Si mire solo con estar hueliendo este gran aroma que está aquí. Imagínense, nada más que el pavo hay que ponerlo 2 días antes o 3 días antes, dependiendo el tiempo que usted tenga para prepararlo, para envinagrarlo, para encondimentarlo, porque el pavo se condimenta unos 3 días antes, 2 días antes, dependiendo el tiempo que usted tenga para prepararlo. Bueno. Por acá le vamos a echar otro poquito de sal. Bueno, mi linda gente hermosa, yo hasta aquí nomás les enseño, les hago video, porque los otros ingredientes que voy a estar usando los voy a estar haciendo detrás de cámara. Y yo se los voy a enseñar cuando ya mi pavo ya esté rellenado y que ya todos mis sagrados alimentos ya estén en la mesa y que ya, no, ya con mi familia vayamos a darle gracias a Dios por este día, que Dios lo ha permitido llegar a este día. Y espero, confío en Dios que los permita llegar a otro día, a otros años más, a todo el mundo, mi linda gente hermosa, porque yo le pido a Dios por todo el mundo, porque todos somos hijos de Dios. Y como les dije en un video, al final toditos vamos para el mismo camino, tengamos o no tengamos. Así es que pobres y ricos, de diferentes religiones, colores, nacionalidades, al final vamos para el mismo lado. Así es que pidámosle a Dios por todo el mundo y que Dios lo bendiga y bendiga a aquel ser humano que está pasando
por dificultades tan dificilísimísimas que no le apetece comerse estos sagrados alimentos, pero con la ayuda de toditos nosotros que cuando hacemos esas oraciones le pedimos por todo el mundo, por nuestra familia y por todo el mundo, esas personas que están pasando por dificultades tan difíciles, ¿verdad? Con la oración de todos, toditos en conjunto, esas personas, yo le pido a Dios que se me mejoren, que Dios me las tenga bien, con mucha salud y que tengamos amor a uno a los otros. A la gente del huracán también. Hoy también, fíjense que cuando uno está grabando, detrás de cámara uno piensa por todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando está enfrente de cámara, ¿verdad? Uno hay palabras que uno las quiere decir y no las puede decir, ¿verdad? Porque se les olvida. Entonces yo en este día de acción de gracia quiero darles mis mayores condolencias, palabras de ánimo, de aliento y de tranquilidad, ¿verdad? A todas las personas de Honduras, de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Colombia también. Y Colombia y de todos esos países que han sido afectados por el huracán, estos huracanes que han estado pasando, mis palabras de aliento, de que se levanten en el nombre de Dios. Yo confío en Dios porque son unas personas, nosotros los hispanos, ¿verdad? Somos personas luchadoras que si estamos de la nada, con la ayuda de Dios, lo levantamos. Así es que yo les pido que Dios me les dé la fuerza. Y que oremos por ellos. Y que oremos por tontitas las personas. Yo no sé si mi esposo aquí, le voy a dar la palabra a él, que él diga ahí unas palabras también. ¿Di tu papá algo? Bueno, gracias por especialmente a Dios y gracias por todas las personas que te van siguiendo, que te están apoyando. Y ver que si hay alguna forma de ayudarle, pienso yo, a todos esos países. Si hay centros de ayuda, cómo uno puede dejar algo, donar algo. Y que Dios los bendiga. Bueno, esas ya son palabras de mi esposo que él dijo y como yo ya les dije atrás en unos videos que yo les doy las gracias primerito a Dios y también a toditos ustedes, que Dios me los bendiga y como les digo, yo necesito la ayuda de Dios, las bendiciones de Dios y también necesito las ayudas de ustedes que se suscriban y que vean mis videos, que los compartan, porque ya les dije en unos videos que al final del tiempo ustedes van a ir mirando y se van a dar cuenta cuáles eran mis propósitos para grabar para YouTube. Así es que mi linda gente hermosa, yo cuando ya esté todo mi preparativo de mis sagrados alimentos, que ya los tenga en mi mesa, yo les voy a hacer otro video, ya no les voy a decir de qué se trata el video, porque ya hoy les acabo de explicar de qué se trata hoy este día. Bueno, mi linda gente hermosa, levántese, mamá, esos ánimos. Y usted, si me va a ver por diferentes partes del mundo, en diferentes partes de horario, le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen provecho. Y cuídense mucho, que Dios me lo bendiga a todos mis suscriptores y a toda aquella linda, hermosa persona que por primerita vez vaya a entrar al canal 5 estrellas contigo. Dios bendiga al mundo. Me despido con esa misma.